Y ahí hablando con la Jenny va y me dice, cómeme tor donut. Es lo más gracioso que he escuchado en la vida, pavo. Ramon! ¿Qué? Som dins! Aquesta setmana us portem la segona part de l'apassionant 13a temporada del Polònia. Si la política fos una sèrie, podríem dir que els últims mesos els ha dirigit David Lynch. Han passat coses estranyíssimes i al final ningú ha entès massa com coi hem arribat fins aquí. Precisament per això, us hem preparat un recull dels moments més sorprenents del 2018. Quatre candidats a president de la Generalitat. La presidenta de Madrid plegant per robar dues cremes. Pedro Sánchez presidint la Moncloa. Ai, no s'entén res, però com a mínim dura menys que un capítol de Twin Peaks. Només volia felicitar-vos perquè hem guanyat les eleccions! I quan diuem, es refereix als dos, eh? A partir d'ara, governarem per tots els catalans. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Per això és el moment de començar a treballar en el futur, perquè demà comença el canvi. Presidenta, presidenta! Presidenta, cap de l'oposició! Cap de l'oposició! Cap de l'oposició! Què ha passat? Pues que s'ha acabat l'efecte. Inés, tots sabíem que aquesta alegria només podia durar unes hores. Però si jo sóc la presidenta! No, pots ser la presidenta. No comptes amb prou suports? Com que no? 37 diputats que tinc i 35 de l'Ibex 72 són majoria. No, Inés, l'Ibex no suma. Pues qué mierda de democracia. Con perdón. Ho veus? Com hem de reformar la llei electoral? És que... Avui ens centrarem en el delicte de rebel·lió. Sí, se n'ha parlat molt últimament. Agafin els seus manuals de dret penal, títol 21, Delictes contra la Constitució, capítol 1. Sí? Va, Murillo, vostè mateixa, comenci. Article 472. És que... Què passa, Murillo? A l'article no hi ha res escrit, només hi ha una foto. Exacte, una foto. I de què deu ser aquesta foto? Sánchez? Uns testicles. En efecte, molt bé, sí senyor, uns testicles. I si s'hi fixen bé, veuran que al voltant del perímetre escrotal s'intueix com una mena de toga alçada. De qui deu ser aquesta toga? Serra? Serà d'un jutge. Bingo! Més concretament, és la toga del jutge Llarena. Pablo Llarena. Murillo, ho està mirant al revés. Ah, amigo, Així doncs, podem concloure que la definició de delicte de rebel·lió és, Sánchez? Els testicles d'un jutge. Sí, però més concretament, el delicte de rebel·lió és el que li surt dels collons al jutge Llarena. I és per això que Oriol Junqueras segueix a la presó. Ha quedat clar? Tranquilo, que está todo controlado. Hemos pedido un crédito a los bancos para poder pagar las pensiones. Señor Eustaquio, aquí tiene la pensión de este mes. ¿Y cómo vamos a pagar ese crédito? Señor Eustaquio, mis impuestos. Entonces, ya está, problema resuelto. Me están robando la pensión. ¡Ladras! ¡Jubilado! ¿Cómo osas venir a mi despacho con amenazas? ¡Insultas a mi gobierno! ¡Acusas a mi ministro de despilfarro! ¡Y de coserte a impuestos! Bueno, ahí tiene algo de razón. ¡Cap govern amenaça amb les pensions dels seus jubilats! ¡Es una buseria! ¿Locura? ¡Esto es España!
una pensió menys que pagar. En motiu del 50 aniversari del rei Felip, s'han publicat unes imatges de la vida quotidiana de la família reial. El Polònia n'ha aconseguit, en exclusiva, les preses falses. ¡Qué sopa más rica! ¿De qué la has hecho? Un momento, que lo pregunto. Merceditas, ¿de qué he hecho la sopa? La he hecho de verduras y champiñones, señora. ¿Qué serán champiñones, señora? Corta, ve. Papá, ¿a ti cuándo te botaron? Y entonces, la policía les abrió la cabeza a porrazos. Y así es como papá salvó la democracia. Porque es un monarca excelente, porque es un monarca excelente, porque es un monarca excelente y siempre lo será. Toma, hijo, un pequeño detallito por tu cumpleaños. Gracias, papá. ¿Es una Smartbox? No, es un Smartboard Box. Puedes elegir entre 300 clubs de campamentos de toda España. Papá, si todo lo que tenemos lo heredamos del abuelo y el abuelo lo heredó de Franco, mi bisabuelo es Franco. ¿Y qué tal el día? ¿Mucho trabajo? Pues sí, mucho trabajo. Corta, corta, que se vea. Te dejo, que estoy con mamá. ¿Has vuelto con mamá? Sí, con mamá Estoba. Papá, ¿por qué tengo 50 abuelas? Amigo policía, que has tenido un año muy duro en Cataluña. Luxaciones, uñas rotas, fuego, amigo. Venga, desayunar. Croquetas. Te mereces un descanso lejos de tanto sedicioso. Te mereces unas vacaciones pagadas en Murciador, ciudad de contusión. En Murciador sabemos lo cansado que es hostiar catalanes. Por eso te hemos preparado el mejor relax. ¿Todo bien? La mejor comida. ¿Qué tenemos hoy, Anet? Soup al onion. Y recuerda, en nuestros hoteles nadie te gritará en la puerta. Serás tú el que gritarás. ¡Que nos dejen relajar! ¡Que nos dejen relajar! ¡Que nos dejen relajar! Y por supuesto, todo gratis. Porque el verdadero regalo nos lo hicisteis vosotros, manteniendo unida España. ¡Eh, tocar! Si es de cariño, hombre. Ven ya a Murciador, ciudad de contusiones. ¡Qué guay! President, tothom sap que vol esmorzar. Confirmi, si m'ho demana, li donaré. Digui-li al seu cambrer preferit què vol esmorzar. Doncs... vull un croissant de xocolata. Esclar que sí. Però no li serviré un croissant de xocolata normal. Li serviré el croissant de xocolata. El fem nosaltres mateixos, amb una mantega especial, farcit d'autèntica xocolata suïssa. No té dues banyes, no. En té quatre. Cadascuna farcida amb una xocolata diferent. Negra, amb llet, blanca i amb ametlles. Ben torradet, al forn, esponjós per dintre. Només posar-te-la a la boca... ja se't desfà. A la cuina fa temps que treballen en la recepta. És lleig que ho digui jo, eh? Però és el millor croissant que he tastat mai. I de debò que el puc tastar, eh? I tant. N'he fet per vostè i per tots els seus amics. Va, corri, vagi a buscar-los, que vinguin també. Oh, i tant, torno ara mateix! Preparats? Doncs, senyores i senyors, amb tots vostès, el supercroissant de xocolata! Però, si aquí no hi ha cap croissant... Com que no? Bé, és que se l'ha d'imaginar. És un croissant simbòlic. Vostè ens havia promès un croissant. No havia dit res de simbòlic. Tota l'estona ens pensàvem que era un croissant de debò. Ai, només perquè jo els hi he promès, vostès ja s'ho creuen? Ah, boca solta. Però que ens ha mentit. No,
siguem curosos. No hem de confondre la mentida amb l'exageració. D'acord, potser m'he flipat una mica, però de debò creien que un croissant així existia? Au, va, hauríem de saber que això és impossible. Quants anys tenen? Per què no m'havia de creure? Si m'ha dit que la cuina havien estat treballant durant anys. Això també s'ho ha cregut? Però si no em foto res a la cuina. Si no hi ha ni cuina. Ui, el Lorent de 13. Vinga, Lorent. Però si no hi havia croissant, per què coi ens ha fet venir? Que hem deixat de treballar per venir a veure el croissant, eh? Ja, fot, oi, quan et convoquen per no res, queda una cara de tonto. Viva España, llena de cosas bellas que son un montón. Fenómeno, hermosa patria que se construyó sobre los buenos vinos, las tapas y el sol. Viva el cerdo que no da el jamón y nos hace olvidar lo de la corrupción. Lomo, chorizo, salchicha, solomillo y unos embutidos que quitan el sentido. Hazlo a la plancha, al horno, al carbón, o hazte un batido de lardo y salchichón. Tengo el cuerpo que me va a explotar de colesterol, ea, y no pido perdón. Nuestros cerditos son de lo mejor y salvados miente ébole maricón, ea. Molt bé. Us hem reunit aquí perquè segurament aviat hi haurà el ple d'investidura. Me aburro. Carlos, porfa. Total, que ens hem de preparar el ple. El més important és saber com ens hem de comportar al ple. Per això us hem preparat aquest vídeo. Com cal comportar-se al ple d'investidura? Benvinguts al Parlament de Catalunya. Si és la primera vegada que assistiu al ple, hi ha algunes coses que heu de saber. Si mireu al davant, podreu veure la presidència del Parlament. Si mireu al darrere, veureu el grup socialista. I si mireu a la vostra dreta, veureu el grup independentista. Com cal reaccionar als discursos? L'actitud és molt important. Si volem demanar torn de rèplica, no farem... Si volem demanar torn de rèplica, ho farem així. Però de què vas? Això me lo dices a la cara, xaval! Vegem ara com reaccionar en diferents situacions. Quan parla Roger Torrent... Fuera! Quan sona els segadors... Quan parla algú de la CUP... Quan parla Arrimadas... Arrimadas! Si miren sota el seu escó, hi trobaran tot el material que necessiten. Botzines... Bubuceles... I bengales de fum. Jo soy espanyol. La petició de l'euroordre és fraudulenta, la detenció és improcedent i estem davant d'un cas de forum shopping, eh? I si no ho entén, miri l'últim fax de TV3, que allà ho explico. Puigdemont és un pròfugo. Los belgas y los suizos no lo detienen porque son unos cutres. ¿Alemania quiere ser cutre como Bélgica y Suiza? ¿O avanzada como España? Écoli qua. That is the question. Como decís en alemán. Rebel·lió implica violència. Vostè l'ha vist? Jo tampoc. Incompetència? Moltíssima. Però l'ordenament jurídic alemany, que jo sàpiga, no té competències sobre la incompetència. Claro que hubo violencia. Si es un movimiento nazi. Nacido entre Blanes i Cadaqués. Molto cas per la tramuntana. Además, hay un argumento irrebatible. Os hemos comprado 50 Eurofighters. Ángela, que llevo desde el 1 de octubre comprando aviones a Tokiski, que incluso los usamos de coche oficial ya. Alvarito, ¿llevas el bocata en la mochila? Sí. Vale. ¡Eyección! ¡Por la tarde te recojo en Taekwondo! ¡Ángela, por favor, entrégalo! Piensa que este año puede ser Champions para el Madrid
mundial per a Espanya i Puigdemont extraditado. El triplete! Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Una exclamació. Bona tarda. Control d'alcoholèmia. Però vostès no són en Quim Monzó i en Guim Ferrer? Què fan vestits de Guàrdia Civil? He llegit els informes de la Guàrdia Civil sobre la violència a Catalunya. Oh. No. Ah, doncs és un relat que s'embarca dins el gènere fantàstic. A veure, obro cometes. En Catalunya hubo más de 300 actos de violencia, coma. Uno de ellos en Sant Esteve de les Roures. Ah! Taco cometes. Fins i tot s'inventen el nom d'un poble. Això ni Cortázar en els seus millors moments. Esclar, és intrusisme laboral. Si ells poden fer literatura, nosaltres podem fer de guàrdies civils. Exacte. Toma! Ah, castanya! Eh? I ara, si és tan amable, si us plau, de bufar... Sí. Bufi! Bufi, coma, bufi, coma, eh? Eh? Bufi, coma, eh? Eh, vale, vale, eh? Pari, pari. 0,0. Punt. Negatiu. Negatiu. Entenent negatiu, no com a negació, sinó com a adjectiu que indica absència d'alguna cosa. En aquest cas, alcohol. Exacte. Abstemi! Quina exclamació! Ho sento, però li hem d'immobilitzar el vehicle. Però per què? Si no he begut? Precisament! Ah! Ah, però aviam, no li fa vergonya que sigui mitja tarda i no s'hagi fotut ni un trigintònic? Eh! Un! Està de sort. Sempre porto el moble bar a sobre. Ah. Va, què vol? Què vol? Un rom en cola, un tornavís, un whisket... Au, 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 au! Aigua, no! Què no has entès, Jimfi? Au, 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 que me la benemèrita! Hòstia! Así que de botellón, ¿eh? Muy bonito. No es meu, agents, es confonen. No es meu. O sea que me lo invento. Y encima, indepe. Me va a caer un paquete que... ¡Eh! ¡Mi coche! ¡Fot-li, Quim! Patrullando la ciudad, coma. Patrullando la ciudad, coma. Som el Quim Monzó i el Jimfi. Picoleto, literat. Y ahora cedo la palabra al presidente Rajoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poco de respeto, que tampoco hablo tan mal. Mariano, ¿sí? Que le está dando un ataque al corazón. ¿Eh? Ay, mi madre. ¿Algún médico en la sala? Pero que lo sea de verdad, no solo para constar en su currículum. ¿Que haya ido alguna vez a clase? ¿Y que no hayan sido 4 días en Aravaca? ¿Y que no lo haya hecho en la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Y que lo pueda demostrar? Ya no hace falta, ha pasado a mejor vida. Hombre, mejor vida que en el partido, lo dudo. Bueno, vamos a necesitar un nuevo secretario de comunicación. ¿Hay algún máster en comunicación empresarial en la sala? Cristina, solo por curiosidad, ¿qué necesidad había de robar 2 botes de crema antiedad en un supermercado? A ver, técnicamente no los robé, me los llevé por error. Confundí mi bolso con el carrito del súper. Por Dios, es que es un disgusto tras otro. ¡Estoy envejeciendo de golpe! Ah, pues mira, tengo esta crema buenísima para prevenir las arrugas, ¿sí? La sacas de la caja, le quitas la alarma y te la aplicas 2 veces al día. Bueno, basta ya. ¿No has dimitido? Pues firma tu finiquito y terminemos con esta... ¿No había aquí un pote con bolígrafos? ¿Al lado del teléfono? ¿Me dice el teléfono? Yo he dimitido, sí. Pero quiero dejar claro que no soy una ladrona. Cristina, por favor, respétame. No me tomes por idiota, que soy el presidente del gobierno. No. ¿Dónde está el cuadro?
todo esto es una estrategia para hundirme personalmente. Un complot de Inda, Soraya, Ciudadanos, los rusos y Pep Guardiola. Deja de inventarte excusas o no te colocaré en ninguna eléctrica. Pero Mariano, anda. ¡Basta, te he dicho! ¡Deja de mangar cosas! ¡Hostias! Soc Enric Millo, virrei de Catalunya per la glòria del 155. Que com és el meu dia a dia dirigint la Generalitat? A les 9 entro a treballar. Hola, bon dia. Bon dia. Què? Com va, equip Gene? Que ha anat bé el cap de setmana? Bé? Bé? Doncs el meu ha anat encara millor. Millor. M'adoren. A les 10 esmorzem. Com que fa dies que estem acomiadant a molta gent, avui he tingut un detallet amb els treballadors. Equip, us he portat uns dònuts. Té. Gràcies. Com això? Què passa? Oh! Oh, t'ha tocat la fava! Oh, uau, 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 uau! Oh, quina llàstima! Estàs acomiadada. Què? Solo hay un consejo para que un matrimonio funcione. Haced vidas separadas. Si no os veis, no discutís. Y si no discutís, no os divorciáis. ¿Eh? ¿Y si solo hay un consejo, por qué pone que hay 375 diapositivas? Son las fotos de todas las cosas que podéis hacer para evitar estar en casa. Vamos para allá. Ir a cazar. Ir a cazar. Ir de campamentos. ¡Claro! Mientras tú vives la vida, tu mujer que se pudra. Machista. ¡Ay, ay, 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 ay! Que yo no soy una mosquita muerta, ¿eh? Que yo también he vivido la vida loca. Yo he apadrinado osos panda. Y tú, hijo, puedes hacer fiestas en yates. Y mientras tú puedes apadrinar otro oso panda, ¿eh? Puedes romperte huesos. Mientras estás en el hospital, no estás en casa. ¿O puedes? Sí, no me lo digas. Apadrinar otro oso panda. Paso, el pelo me da alergia. Pues entonces apadrina un Seat Panda. ¿Eh? Aquí tens la taula, l'ordinador i el telèfon. Però amb això no podré connectar-me a Twitter. Molt bé! Veig que has entès a la primera. No et costarà gens adaptar-te al càrrec. Per cert, encara tenim pendent definir el nou govern. Saps qui serien uns grans consellers? Enric Prat de la Riba i Ventura Gassol. I tant! Però problemes! Un, no hi hauria paritat de gènere. I dos, pot ser que estiguin morts? No, mentre perdurin a la nostra memòria. Quim! Volem proclamar la República Catalana, no tornar a la del 31. Per cert, hem de ser cauts. Les forces d'ocupació han campat per aquí com els militars en la redacció del Cucut l'any 1905. El 1905 ja no hi era, no sé de què parles. Em refereixo a que en Millo i companyia potser han instal·lat càmeres i micròfons per aquí. Típic dels espanyols. Creuen que els catalans som tontos. Que tontos. Els espanyols. Sí. Hola. D'acord. Elsa, torna-la a posar. És la del Carles. Una mica més amunt, una mica més, una mica més, una mica més. Que es vegi la taula. Que es vegi la taula. Ah, sí, perfecte. Molt bé. Per cert, Quim, ja has vist el teu retrat oficial? L'he pintat jo mateix.
Preciós. Ara mateix l'anava a penjar. Molt bé. Escolta, us deixo que la premsa internacional em vol preguntar qui és el friqui que he posat de president. No feu res fins que hi sigui, d'acord? Doncs bé, com que avui no farem res més, aniré al teatre. Em vindria de gust anar a veure una obra de la Margarida Xirgu. ¿Qué ha sido ese petardo? La sentencia de la Gürtel nos ha dado de lleno. ¿La Gürtel? Bah, esos solo son casos aislados. ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¡Calma, calma, por favor! ¡Todo el mundo, calma! El PP es un barco seguro. Aquí estamos todos a salvo. ¡Ah! Aún así, aquí no retenemos a nadie. El que quiera irse es libre de... ¿Dónde han ido? A Ciudadanos, Mariano, a Ciudadanos. ¡Mariano! ¡Está empezando a subir el nivel de... suciedad! Tranquilo. Son unos hilillos de mierda. Además, tenemos flotadores que alguien del partido ha robado. ¡Mariano! ¡Ahí estamos perdidos! ¡Tranquila, Soraya! Lo siento, era el que me pillabas más cerca. ¡Tranquilos todos! ¿En el PP se ha robado? Pues claro. Ahora ya se puede decir que ya hay sentencia. Yo, Mariano Rajoy, hice la vista gorda mientras aquí todo quisque churrimangaba. ¿Cierto? Incluso puede que yo también me llevara lo mío. Eso aún no está probado. Pero no pasa nada. Nos quedamos así, quietecitos. Y seguro que nos salvamos. Llevo 8 años solucionando las cosas sin hacer nada. Puede que esto ya no funcione, Mariano. Damas y caballeros, ha sido un privilegio mangar con ustedes. La verdad, nunca pensaba que la oposición se pondría de acuerdo. Antes pensaba que vería a Albert Rivera haciéndose socio del Òmnium. ¿Creéis que mi nombre quedará manchado para la historia? Bienvenido a casa, presidente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, oh, sí! Soy yo. Sí. Aún no me hago la idea. Ni yo tampoco. ¿Y esto? Para ver de dónde vienen los puñales, Meritxell. Será para tanto. ¿Que no? Ahora todo el mundo me quiere. Pero en cuanto me despiste, creo que voy a dialogar con los catalanes. ¿Lo ves? Pero por si acaso, continuaremos controlando sus finanzas. En política es importante tomar precauciones, Meritxell. Te dejo. Tengo un día muy agitado. Lilla, al centro de Polonia. Me ha llegado una oferta de una compañía eléctrica. Quieren ofrecerme un cargo directivo. Para que luego digan que hay paro en España. Senyors, tenim una emergència greu. Una presa té una fuita i hi ha risc d'inundació imminent. Idees? Jo. Mariano. Yo. Lo mejor, por mi experiencia, es no hacer nada. Vosotros, ni caso. Ya pasará el pollo. Antes se rendirá la fuga de agua que nosotros. Te voy a mandar un MMSS. Dique, sé fuerte. No podem quedar-nos de braços creuats. Hem de fer alguna cosa. Está bien. Toma. El teléfono Llarena. Le dice que llamas de mi parte, que le ponga una querella a la presa por rebelión. Tranquilos, que él se ocupa de todo. Senyor Rajoy, em sembla que tinc un càrrec més adient per vostè. Buenas tardes, le atiende Mariano, ¿en qué puedo ayudarle?
Un apagón, claro. No se preocupe, es la compañía la que repara el apagón y es el apagón el que quiere que repare la compañía el apagón. Porque cuanto peor para usted, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio eléctrico. Bueno, pues ahora que ya hemos colocado a Rajoy, ya están todos. Todavía no. Falta Millo. ¿Seguro? Vamos a ver. Rajoy, fiscal general, secretarios generales, jefes de prensa, telefonistas, mensajeros, la gaviota... Ah, sí, Millo, lo dejé el último de la lista. Pero tranquila, porque se me ocurre una compañía eléctrica catalana donde podría encajar. Estigueu atents, perquè en uns segons sonarà una versió alternativa de l'himne de l'alegria. Hem acabat, ho tenim tot. Bones vacances a tothom. Ho heu sentit? Oh, música celestial per les meves oïdes. Arriba el moment que el Polònia abaixi el taló d'aquesta temporada plena d'emocions. Si aquest any fos una òpera, podríem dir que hem tingut obertures de caps a cops de porra, cantates independentistes, la tocata i fuga de Puigdemont, l'òpera bufa de Millo a la Generalitat i la marxa de Rajoy. Bones vacances i moltes gràcies per ser-hi. Gràcies, grazie mille, dankeschön, en definitiva, conie. Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 oh.